tal? Estamos aquí en el segmento del Reto 2190 y hoy nos visitan los expertos en la belleza como es Bruno Vasari, Lorena y Patti. ¿Están presentes? ¿Cómo están? ¿Qué Lore? Tal? Muy bien. Hoy vamos a hacer un masaje con velas o un candle massage. ¿En qué consiste este masaje con velas y para qué sirve, Lorena? Es un masaje que lo hacemos con la técnica hawaiana, Lomi Lomi. Nos ayuda a descontracturar el cuerpo. Ok. Y también es muy importante el aroma que desprenden las velas y nos relajan el cuerpo. A ver, aquí hemos visto que está echando una especie de cera. Esto no quema, ¿verdad? No, no es una parafina. Okay. Es una base de aceite de coco con esencias. Ok, perfecto. ¿Qué hace este aceite de coco y las esencias en nuestro cuerpo? Hidratan la piel, me despiertan las sensaciones, los sentimientos. Y nos da, proporciona elasticidad y relajación. ¿Mencionaste el masaje hawaiano, el nombre? Omi Lomi Lomi. Lomi Lomi. ¿En qué consiste? ¿Es una técnica? Es una técnica que se trabaja con antebrazos. Okay. Entonces, esta técnica permite que el paciente tenga una mejor, sienta un masaje más profundo. Okay. Y también nos ayuda a que la profesional que realiza el masaje tenga una destreza más fuerte porque se apoya con todo el peso de su cuerpo. Ok, este es un masaje, me dijiste, descontracturante. Sí. No es relajante. Es relajante y descontracturante. Las dos cosas, ok. Uh-huh. Perfecto. ¿Se puede hacer en cualquier parte del cuerpo o solamente es básicamente? Total, es total. ¿Ya? Espalda, en la parte superior y anterior. ¿Cuánto tiempo debe durar un masaje para que el masaje sea realmente bueno y asimilado por la persona? Entre 45 a una hora. Ok. Sí, 45 minutos. ¿Es cierto que con la persona que está dando el masaje, a veces yo he visto que se ponen sin zapatos como para que eliminar la energía, cuando absorben la energía de la persona que se lo está dando, es para que esa energía fluya por el cuerpo? Es muy importante porque las energías que desprende el paciente pueden influenciar en la persona que está dando el masaje. Okay. Entonces, la profesional opta por hacerlo descalza o a su vez después de que termina de dar el masaje puede pararse sobre el césped para liberar toda esa energía. Ok. Uh-huh. ¿Y no termina cansada la persona que da el masaje o sí podría terminar cansado al final del día después de Si lo haces con una buena técnica, okay. No sé si se alcanza a ver que Patricia está moviendo todo su cuerpo. Correcto. Si lo haces de forma rígida, pues sí va al profesional a cansarse. Estas velas, Lorena, las encontramos en todos los spas donde está Bruno Vasari presente. Claro, sí. ¿Qué tipo de velas? ¿Cómo las pedimos a estas velas? Hay dos aromas, el aroma de monoi y el de jazmín. Ok. El de jazmín es un tanto más afrodisíaco. Ok, ¿y el de el otro? El monoi es exótico. Ok, perfecto. Les recordamos que Bruno Vasari son productos para el cuidado corporal y facial. Los encuentras en los mejores spas de todo el país. No lo olvides. Para dar un buen masaje, ¿qué se debe y qué no se debe hacer? La profesional tiene que tener la técnica para poder ofrecer una buena presión sobre el paciente. Porque a veces uno da un masaje que le da y parece que estuvieran golpeándolo, uno sale destruido en vez de salir relajado, sí. Bueno, por eso es que es importante que la persona que se va, que de verdad quiere sentir algo diferente, recurrir a un especialista de masajes. Veo que Patricia está usando no solo antebrazos, sino también los codos y los dedos. ¿Está activando tal vez chakras o puntos del cuerpo para relajar a la paciente? Claro, justamente se trata de descontracturar las zonas donde se acumula el estrés. Ok. Que se acumula mucho sobre los omóplatos también. Perfecto. Sobre la lumbar. Excelente. Debo decirles al agua de coco que sabías que el agua de coco es el mejor hidratante natural que existe, ya que nos ayuda a regular la presión arterial, la cantidad de azúcar en la sangre y los niveles de colesterol. Agua de coco cocodrilo es 100% natural. ¿Es normal que la persona que está dando el masaje se quede dormida? Cuando eso depende mucho que de los productos, más el masaje que se está dando. El aroma, el ambiente, la calidez de la vela, porque proporciona una sensación tibia. Okay. Que hace este tibio ayuda en la relajación muscular. Perfecto. Estos aceites o este tipo de velas, las personas que quieran las puedan también tener para llevarlos a la casa, pueden tener sus velas. Bueno, para la casa. Normalmente no se lo sugiere porque es una vela para manejo de profesionales.
Pero si yo sé, por ejemplo, si alguien sabe dar el masaje profesional, o yo sé dar un masaje, y me llevo mi velita a mi casa para dar un masaje, ¿puedo hacerlo? ¿Ah? Para las lunas de miel. ¿Por qué no? Yo digo, ¿por qué no? Si la pareja en casa sabe darle un masaje. Bueno, sí, no deberías tomar un curso para aprender las maniobras y comprar la vela. Hacemos un Kama Sutra casero, ¿no? ¿Qué es todo eso? ¿No es un ambiente? Ponemos incienso, la vela, la luz, música, y podemos relajar también a nuestra pareja. Claro, para reconquistar. Exactamente. Sí. Bueno, aquí vemos que nuestro modelo está realmente con una cara de felicidad, tiene una sonrisa en la cara. ¿Cuánto tiempo le dedica a esta parte? Bueno, por ejemplo, la parte donde se acumulan más las tensiones es sobre la espalda. Okay. Entonces, dentro de todo el tiempo que se da en el masaje, es la parte que más se trabaja la espalda. Porque es donde más se acumula todo el estrés y toda la parte de las personas. Sí, y se recibe más sensación. ¿Se debe empezar por la espalda o se debe empezar por los pies? Este masaje, esta técnica es por la espalda. Por la espalda. Sí. Okay. Posteriormente avanzamos hasta los pies y de ahí ya ¿La cabeza también forma parte del masaje o la cabeza no entramos? Al final se le relajan el cuero cabelludo. Sí. Fabuloso. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Es que la cara es fabulosa. Bueno, ya lo saben, entonces, si ustedes quieren darse este tipo de masajes, pueden ir a los diferentes spas a nivel nacional con las velas Senses de Bruno Vasari en estos dos aromas que tienen. Maravilloso, ustedes no saben cómo huele acá. Yo me echo un poco en las manos y realmente queda suavecito. ¿Cuánto tiempo dura una vela de estas aquí, más o menos, en el uso para una persona hacerse? ¿Para cuántas sesiones puede ser una vela? Depende del tamaño del paciente. Bueno, claro, sí. Claro. Listo, muchísimas gracias chicas por haber venido. Ya lo saben, estos masajes los encuentras con los productos de Bruno Vasari. Si tú quieres saber bajar de peso, nosotros sabemos cómo hacerlo. Llámanos al teléfono que aparece en pantalla. Somos el reto 2190. Sal de tu zona de confort. Gracias, Lore y Pati, por venir. Ok. Y ahora...